Sean bienvenidos todos ustedes a la ceremonia de clausura de la fase diocesana de la causa de beatificación de don José Gálvez Ginachero. Con este acto que nos disponemos a compartir en este santuario de la Victoria donde reposan sus restos, un acto sencillo pero solemne, la Iglesia malacitana cierra formalmente la instrucción del proceso que fue abierto en el año 2002 por el que fuera obispo de Málaga, don Antonio Dorado Soto. Después de años de trabajo e investigación, de recopilar documentos y tomar declaraciones de testigos, de examinar los escritos y declaraciones de Gálvez Ginachero y ponerlos en relación con lo que enseña la Santa Madre Iglesia, ahora, cumplido ya todo ese trabajo, se envía todo el proceso a la Congregación para la Causa de los Santos en Roma, que lo examinará y en su caso propondrá al Santo Padre la consideración de don José Gálvez como venerable a la espera de que Dios obre un milagro por su intercesión. Es por tanto el que vivimos ahora un momento de gracia para nuestra Iglesia malacitana, para la familia de don José Gálvez que nos acompaña, para la ciudad de Málaga al completo. Hoy en nuestra diócesis se manifiesta formalmente la consideración de que uno de sus hijos, un seglar, José Gálvez Ginachero, perseveró hasta el fin de sus días en la fe católica y está en disposición, si la fase romana culmina de modo satisfactorio, de ser propuesto como modelo de laico para los católicos, no solo malagueños, sino del mundo entero del siglo XXI. Iniciará el acto el señor obispo, Monseñor Jesús Catalá, invocando al Espíritu Santo para que nos ilumine y a continuación constituirá la última sesión del tribunal. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu, sean creados y renovarás la faz de la tierra. Oremos. Oh Dios, que has ilustrado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, haz que, guiados por el mismo Espíritu, sintamos rectamente y gocemos siempre de su consuelo. Por Jesucristo nuestro Señor. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, yo, Jesús Catalá Ibáñez, por la gracia de Dios y de la sede apostólica, obispo de esta diócesis de Málaga, quedo constituido en tribunal con la ayuda del muy ilustre señor don Federico Cortés Jiménez, juez delegado, para oír sobre la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios, don José Gálvez Ginachero. Solicito que el notario de esta investigación jurídica diocesana de beatificación y canonización del siervo de Dios, don José Gálvez, don Francisco Cervantes Mauri, y el vicenotario, don José Luis Huerta Rodríguez, presenten a este tribunal las actas originales, junto con las dos copias auténticas que serán entregadas a la Congregación para las Causas de los Santos en Roma. El notario y el vicenotario de la causa están llevando a la mesa del tribunal un ejemplar de cada uno de los tres juegos de cajas. La caja verde contiene originales que se conservarán en el archivo de la diócesis. De esos originales, el notario ha hecho una copia autorizada llamada Trasunto. Es la caja azul.
y en la tercera, la caja roja, va una copia que también ha sido cotejada. El notario y el vicenotario han abierto las cajas y las han mostrado al señor obispo, que ha hecho la comprobación formal de que los documentos están perfectamente preparados con los sellos y las firmas correspondientes. A continuación, el promotor de justicia, fiscal del proceso, manifestará su parecer. Una vez que este tribunal ha examinado los originales y las copias, deseo consultar al promotor de justicia, muy ilustre reverendo Francisco Rubio Sopresén, si tiene algo que alegar sobre ellas. Como promotor de justicia, declaro que no tengo nada que alegar contra el original y las copias que se han presentado en este tribunal. Yo, Jesús Catalá Ibáñez, por la gracia de Dios y de la sede apostólica Obispo de Málaga, en unión con el muy ilustre reverendo don Federico Cortés Jiménez, juez delegado de esta causa, declaramos íntegros y auténticos este original y las dos copias de la investigación jurídica diocesana de la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios, don José Gálvez Ginachero. Pido al señor postulador que informe brevemente sobre la vida y virtudes del siervo de Dios. El 30 de abril de 1952, el primer periodista que publicó la noticia de la muerte de Gálvez le describió en una glosa de aires cervantinos de esta manera. Fue don José Gálvez Ginachero, enjuto de carnes, parco en palabras, largo en obras, de voluntad firme, de trato afable, de vasta erudición, inteligentísimo, patriota, estudioso, magnánimo, limosnero, trabajador incansable, madrugador empedernido, de comunión diaria, caballero intachable y católico perfecto. Ciertamente, esta descripción se aproxima con mucha fidelidad al carácter de nuestro siervo de Dios. Yo solo añadiría un rasgo que el periodista obvió, quizás, por evidente. Su amor a Málaga y a los malagueños, que es lo mismo que decir su amor al prójimo. Gálvez siempre se desvivió por nuestra ciudad y los cantos de sirena de la corte madrileña no pudieron arrebatárnoslo. La selecta clientela de la capital de España, incluso atendía a la corte real, y la dirección técnica de su magno legado, el Hospital Santa Cristina, fueron pospuestos por la atención preferente que prestó en nuestra ciudad a los pobres y a los leprosos del Hospital Civil, que ocupaban un lugar privilegiado en su cuidado médico, humano y cristiano. Desde que tuvo uso de razón, Gálvez antepuso a su interés el interés ajeno. A lo largo de toda su vida, su caridad fue proverbial. Pero no fue un pródigo. La investigación ha demostrado que su generosidad inagotable obedecía a un proyecto bien definido y fundado de promoción de la persona. La caridad de Gálvez Ginachero no era tampoco un modo de perpetuar estructuras sociales injustas, sino, al contrario, expresión amorosa de una gran sensibilidad, de una gran empatía necesaria en la época de don José y también en la nuestra, y que presupone valores como justicia, solidaridad, igualdad, dignidad humana o generosidad. Era constante su preocupación por los enfermos y por los pobres, su sensibilidad hacia los niños y hacia los más mayores. Por eso, Gálvez no fue dando dinero de un modo indiscriminado y absurdo. Antes bien,
su concepción, podríamos decir, personalista del hombre, el altísimo valor que otorgaba la dignidad humana, fruto no de una ambigua filantropía, sino de una sólida antropología cristiana, se puso de manifiesto en las iniciativas desarrolladas durante toda su existencia de modo constante y que, efectivamente, terminarían empobreciéndole al final de sus días. Desde el trato humanísimo a las embarazadas, las parturientas y a sus bebés, la protección de la infancia y juventud, véanse los beneficios dispensados a las escuelas del Ave María, las escuelas de San Bartolomé de los Salesianos, el Colegio Jesuita, etc. El desarrollo integral de la persona en su madurez, puesto de manifiesto en la propia capacitación profesional de las citadas escuelas, los sindicatos agrarios católicos o su actividad profundamente social durante su etapa de alcalde. Un cargo que ocupó a pesar suyo, pero que honró con constantes iniciativas en pro de la salud pública, también facilitando con las llamadas casas baratas el acceso de los trabajadores a una vivienda digna, promoviendo a la mujer, como se ejemplificó con el nombramiento de nuestra primera concejala, Teresa Aspiazu, etc. La colaboración con las cofradías en los años 20 para prestar asistencia a los niños sin hogar en el inmueble que hoy es sede de la agrupación de cofradías de Semana Santa. Su preocupación personal por los presos tras la guerra civil y por sus hijos para que no estuvieran abandonados en las calles. Por los parados y los discapacitados, como las atenciones a los niños ciegos en colaboración con la Sociedad Malagueña de Ciencias, hoy Academia. La dimensión espiritual, adoración nocturna, acción católica. El trato digno de los ancianos, tristemente abocados, como incluso hoy día denuncia el Papa Francisco, a la cultura del descarte, asilo de los ángeles. Toda la panoplia, en fin, de actividades incesantes del doctor Gálvez, abarcando todas y cada una de las etapas de la vida humana, demuestran, sin lugar a dudas, que su inquebrantable actividad lo fue por y para la persona, por y para el hombre y la mujer de su tiempo, por y para sus congéneres, haciendo patente su profundo amor al prójimo, estructurando con su vida y sus obras un auténtico sistema de promoción social cuya herencia aún perdura y que fue mucho más allá de las incontables monedas que sus manos bondadosas repartieron a lo largo de su vida. Fue un hombre sereno y valiente. El valor en su caso no hace falta presumirlo, porque quedó en él demostrado, especialmente durante las dos detenciones que sufrió y durante la guerra y la posguerra. La templanza la acreditó con su moderación en la comida y bebida, siendo además promotor del deporte y el ejercicio, como equilibrio saludable para el esfuerzo de la mente. Pero la base de su fortaleza inagotable, más allá de su metódica constancia y su férrea determinación, fue siempre su profunda espiritualidad. Permanentemente atento a las indicaciones de sus directores espirituales, que fueron sacerdotes tan eximios como su gran amigo San Manuel González. Continuamente preocupado de que la atención de sus enfermos no se limitara al ámbito estrictamente médico, para lo cual contó con la eficacísima colaboración de las Hijas de la Caridad. Trató siempre de configurarse con Cristo, a quien tenía como modelo de vida exclusivo. Se entregó plenamente al Padre en todas las adversidades que sufrió y no confió nunca en sus propias fuerzas, sino que fió todas sus obras al Espíritu Santo. La clave de su existencia fue hacerse dócil instrumento, humilde herramienta del Señor. Su labor incansable en el Hospital Civil y en el Hospital Noble, donde atendió hasta la extenuación a los náufragos de la fragata Neisenau y a los heridos de la Guerra de Marruecos, sus desvelos por los niños y por los ancianos, muy especialmente durante los durísimos años de la posguerra, su valor, ocultando en su clínica a personas de uno y otro bando durante la Guerra Civil, librándoles con su arriesgado refugio de una muerte cierta,
podrían enumerarse las obras de misericordia corporales y espirituales con la seguridad de que su entrega constante a Dios le permitió cumplirlas todas con admirable perfección. A pesar de sus pocas palabras, de su gesto adusto y serio, que escondía un fino humor, contemplando su vida, descubrimos que toda ella fue una caricia para los que le rodeaban, una cura delicada a las heridas de los más desfavorecidos, de los más necesitados. Verdaderamente, fue un médico de cuerpos y almas. Deseo, por último, con permiso del señor obispo, manifestar mi gratitud a todos los hombres y mujeres que han colaborado de un modo u otro en la instrucción de este proceso. Muchos están hoy aquí compartiendo este momento de gracia. Creo, sinceramente, que Dios les ha ido poniendo en cada momento al servicio de esta noble tarea. Doy gracias a nuestro obispo don Jesús Catalá por su apoyo decidido a la causa, desde el mismo instante en que llegó a Málaga, a la Asociación Pro Beatificación, particularmente a la presidenta, doña María José García Morato, y a todos los vocales, a los miembros del tribunal, tanto el inicial como el actual, por su trabajo riguroso, esforzado y constante, a la Comisión Histórica y a los censores teólogos por su tarea silenciosa y esencial, a todos los testigos que han depuesto y a todos los que han colaborado facilitando documentación y testimonios. No tengo palabras para agradecer a mi antecesor en la postulación, don Francisco García Mota, su esfuerzo capital para la apertura del proceso y para su avance durante el episcopado anterior. Y de todos los presentes, agradezco igualmente su oración por la causa que me consta y que animo a continuar y redoblar para que la fase romana pronto culmine, si Dios así lo desea. Termino diciendo que la alegría de este momento solamente es enturbiada por la ausencia de algunas personas que trabajaron activamente en esta causa y que hoy ya no están con nosotros. Particularmente quiero recordar, además de a don Antonio Dorado Soto, que ordenó en su día la apertura del proceso, a doña Carmen García Morato Gálvez, don Agustín García Chicón, mi amigo don Diego Martínez Salas, el reverendo don Luis Ardoguede y, como no, al reverendo don Pedro Sánchez Trujillo. Esta tristeza que nos produce sus ausencias está, sin embargo, confortada por la esperanza de que, igual que se abrazaron a la cruz de Jesús, ahora están abrazados al Señor en su humanidad glorificada. Y confiamos que desde el cielo apoyen la causa de beatificación de Gálvez tan eficazmente como lo hicieron en vida. El señor obispo va a recibir a continuación el juramento de todos los integrantes del proceso y va a él mismo a ejercer el juramento. La actual legislación canónica para las causas de los santos, en su instrucción Sanctorum Mater, en el artículo 144, apartado 1c, ordena que todos los que han participado en la instrucción de la causa presten juramento de haber cumplido su oficio y de que han guardado y guardarán el debido secreto. Como obispo de esta diócesis, comienzo a prestar juramento. Detrás de mí lo harán también el juez delegado, el promotor de justicia, el postulador y el notario. Juro que he cumplido con fidelidad y diligencia el oficio que me compete en la investigación jurídica diocesana en la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios
José Gálvez Ginachero, laico. Juro además que he guardado y guardaré el debido secreto. Que Dios me asista y me ayuden estos evangelios que toco con mi mano. Yo, Federico Gortés Jiménez, como juez delegado, juro que he cumplido con fidelidad y diligencia el oficio que me compete en la investigación jurídica diocesana en la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios José Gálvez Ginachero, laico. Juro además que he guardado y guardaré el debido secreto. Que Dios me asista y me ayuden estos santos evangelios. Yo, Francisco Rubio Sopesén, como promotor de justicia, juro que he cumplido con fidelidad y diligencia el oficio que me compete en la investigación jurídica diocesana en la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios José Gálvez Ginachero laico. Juro además que he guardado y guardaré el debido secreto. Que Dios me asista y me ayuden estos santos evangelios. Yo, Francisco García Villalobos, como postulador de la causa, juro que he cumplido con fidelidad y diligencia el oficio que me compete en la investigación jurídica diocesana en la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios José Gálvez Ginachero, laico. Juro además que he guardado y guardaré el debido secreto. Que Dios me asista y me ayuden estos santos evangelios que toco con mis manos. Yo, Francisco Cervantes Mauri, como notario, juro que he cumplido con fidelidad y diligencia el oficio que me compete en la investigación jurídica diocesana en la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios José Gálvez Ginachero, laico. Juro además que he guardado y guardaré el debido secreto. Que Dios me asista y me ayuden estos santos evangelios. Prestados y firmados los juramentos, se va a proceder ahora al nombramiento del portador que ha de llevar toda la documentación al Vaticano. Ordeno, en unión con el muy ilustre reverendo don Federico Cortés Jiménez, juez delegado de esta causa, que el trasunto y la copia autentificada se entreguen a un cursor legítimamente designado para que con el mayor cuidado y diligencia realice la entrega del trasunto y de la copia en la Sagrada Congregación para las Causas de los Santos en Roma, juntamente con el sobre que contiene las letras del juez delegado, las del señor promotor de justicia, las mías propias y el instrumento de clausura. El muy ilustre reverendo don Federico Cortés Jiménez, juez delegado, ha designado como cursor al propio postulador don Francisco García Villalobos, al que, una vez que ha sido designado, pido que jure que cumplirá fiel y diligentemente con el oficio que le ha sido encomendado, utilizando la fórmula establecida para ello. Yo,
Francisco García Villalobos, designado portador de las actas de la investigación jurídica diocesana sobre la beatificación y canonización del siervo de Dios José Gálvez Pinachero, juro cumplir fielmente el cargo que se me ha confiado de llevar a Roma el trasunto y la copia pública, así como las letras del excelentísimo y reverendísimo señor obispo, las de los muy ilustres señores juez delegado y promotor de justicia y el instrumento de clausura. Que Dios me ayude y estos santos evangelios que toco con mis manos. Llegados al final, se va a proceder a levantar el acta. Mando que el señor notario, don Francisco Cervantes Maurín, levante acta de esta sesión de clausura de la investigación jurídica diocesana de la causa de beatificación y canonización del siervo de Dios José Gálvez Pinachero y que las incluya en los autos originales y en cada una de las copias que se llevarán a Roma, conforme se ordena en las normas canónicas dictadas en la instrucción Sanctorum Mater, artículo 144, apartado 2. Ordeno al notario que el original de esta investigación jurídica diocesana, cerrada y sellada, la entregue en la Curia Diocesana de Málaga a su secretario canciller general, para que lo custodie y lo conserve en los archivos de la Curia, no pudiéndose abrir sin la expresa autorización del obispo de Málaga. Y por último, mando que el notario entregue al cursor el trasunto y la copia pública de la investigación jurídica diocesana, una vez que sean firmadas las actas y las cajas sean cerradas y selladas con mi sello episcopal. El notario ha levantado acta de esta sesión del tribunal que firman todos los intervinientes.
El notario introduce el acta en la caja azul del trasunto, que también lleva en un lateral las letras del obispo, el juez y el promotor de justicia, remitiendo todo el proceso. Ya hemos llegado al momento solemne de lacrar y sellar todas las cajas que contienen la documentación sobre la vida, virtudes y fama de santidad de don José Gálvez Ginachero, que el postulador llevará hasta el Vaticano. Está procediendo al lacrado de la primera caja. Antiguamente se hacía con el lacre, con un lápiz de lacre y con una vela. En este momento se está utilizando un instrumento más importante. Ahora yo, con mi anillo episcopal, sello el lacrado. Simbólicamente, solamente se van a lacrar estas tres cajas. El resto, el procedimiento ya, para no alargar más la sesión, están aquí delante de todas las cajas que puedan ver los presentes.
Ya lacradas y selladas, las cajas con la documentación se introducirán para su transporte al Vaticano en dos cajas de madera que llegarán en unos días a la Congregación para la Causa de los Santos, donde seguirá su curso el proceso de beatificación ya en su fase romana. Cerrará este solemne acto el señor obispo impartiendo su bendición. Antes de la bendición, si me permitís, como habéis visto, es un acto muy solemne y muy serio, esto va en serio. Además de haber instruido la causa a mi antecesor, don Antonio Dorado, y nombró como juez delegado don Francisco, como se ha dicho, llevamos mucho tiempo, se reanudó la causa de estudio y han sido muchos años de trabajo, de mucho trabajo. Yo quiero agradecer a todos, ya lo he dicho antes, el postulador, pero quiero agradeceros a todos desde el primer tribunal, por eso decir que es muy serio. El obispo nombra un tribunal que pone a un juez delegado. Delega, en este caso, don Antonio Dorado delegó en don Francisco, un servidor ha delegado en don Federico, y después ya el promotor de justicia, más secretarios y demás. Y en este momento, si se han dado cuenta, al principio, se ha constituido aquí un tribunal presidido personalmente por un servidor. Una cosa es el tribunal que el obispo ha constituido para el trabajo, y otra que al final del proceso diocesano, el propio obispo constituye y se constituye en presidente del tribunal como obispo diocesano. Todo está hecho bajo la normativa que la Santa Sede emana y va cambiando en cada momento, en cada época. Ahora vige Sanctarum Mater, que es un documento de la Sede para todo el proceso de causas de los santos. Decía que era muy serio,
porque es muy serio que la Iglesia pueda declarar a una persona beata o santa. Por tanto, no es algo a la ligera. Ha de ser muy testificada por testigos que lo han vivido, que lo han conocido, o que por documentación y por muchas otras maneras. Hay un equipo de historiadores que estudian la vida, porque puede haber en la vida de todos, somos pecadores, pero puede haber alguna causa por la que se impidiera proceder en la beatificación, que apareciera un testimonio especial. También ha hecho falta que tres teólogos, que nadie sabe el nombre más que los interesados y un servidor, lean los escritos que pueda haber el candidato publicado. En este caso, don José Gálvez escribió poco, pero hay unas cartas, hay unos diarios personales suyos que un servidor mandé estudiar a tres buenos teólogos que me dieron su report final. Explico estas cosas porque no se sabe y creo que vale la pena que sepáis que esta cosa, este proceso va en serio, es muy serio. Y quiero felicitar porque apenas llegué a Málaga, la familia fue la que primero vino a verme, un poco para ver qué hacíamos con la causa de don José. Después yo ya pregunté a don Francisco García Mota y me fui enterando un poco de cómo estaba y por eso la propicié. Felicitar, por tanto, a la familia en primer lugar y después a todas las instituciones, al señor alcalde, al ayuntamiento. Don José fue un hombre, como han dicho, muy prolífico y muy fecundo, de adoración nocturna, de instituciones, alcalde, médico, muy relacionado, vinculado con las cofradías. Hay muchas instituciones implicadas en su vida. Y yo os animo a cada uno de los representantes actuales de esas cofradías, presidentes o actuales gestores, a que ojalá dentro de 50 o 100 años alguien también abra una causa de beatificación de los que ahora estáis aquí presentes. Sea el señor alcalde, sea de la institución de adoración nocturna, sea... Porque eso es posible. Don José vivió la fe cristiana en profundidad y con gran compromiso, comprometiéndose en la primera mitad del siglo XX. Pues ahora estamos en el primer cuarto del siglo XXI. Algún santo tendrá que salir de esta época nuestra, ¿no? Y después los santos no van solos, nunca. El siglo XVII fue prolífico en santos en España, grandes fundadores, ¿no? Ignacio de Loyola, Teresa de Jesús, mucha gente. En Málaga, dos grandes personajes, uno ya es santo, San Manuel, nos lo ha dicho el postulador. Esperemos que don José pueda ser beatificado. Y digo, no van solos. Se vive en iglesia, se vive en comunión, se vive en familia diocesana. Por tanto, animo a que el buen ejemplo de nuestros predecesores nos ayude a tomar en serio nuestra fe y nuestro compromiso cristiano. Y nada más. Muchas gracias a todos por vuestra participación, vuestra presencia. Yo me he alegrado de que fuerais testigos de lo que significa la clausura. Esto es la clausura del proceso en su fase diocesana. Han sido varios años de mucho trabajo. Ahí van miles de páginas y miles de horas de un equipo de trabajo, con mucha seriedad, con mucho rigor científico e histórico. No podemos dar documentación de me parece o no. Ha de ser muy rigurosamente demostrado y testificado. Y ahora esperamos que
En esta segunda fase, ya pasa a la fase romana, en Roma debe haber otro postulador distinto del que ha sido postulador en la fase diocesana. Ese postulador, además, debe vivir en Roma, esa es condición de la Santa Sede, ya se ha preguntado, ya se ha ofrecido a un postulador que es un sacerdote nacido en nuestra diócesis, aunque no es cura de nuestra diócesis, es cura de Toledo, que vive en Roma y trabaja en el Vaticano en una congregación. Estas son informaciones ya de final, porque creo que es interesante que supierais estas cosas. Y nada más. Muchas gracias. Ahora terminamos con la bendición y un canto de acción de gracias. El Señor esté con vosotros. Bendito sea el nombre del Señor, ahora y por siempre. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Bendigamos al Señor. Y mientras cantan, los dos secretarios acabáis de cerrar las cajas. Muchas gracias a todos.